Muy buenas castas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite en modo salvar al mundo y hoy vamos a comenzar la página 13, ya la última de todo Villatablón, y comenzamos con acto de apertura en la cual tenemos que completar una misión de Monta el Rayo. Algo sencillito, yo creo, y además es esta de aquí. Como no hay ninguna más alrededor y encima es normalita, nos vamos a por ella de inmediato. Tenemos que conseguir cuatro de flor azul, ¿vale? Así que aquí tenemos el primero. Make sure to collect any blue glow you see. Y a ver, ya estoy escuchando la furgoneta, joder, qué rapidez. Vale, ahí tenemos otro flor azul. Heads up, people. No. Vale, ahí está la furgoneta, además. Vale, perfecto. Ya tengo dos de azul azul. Y ahí veo el tercero. Vale. Esta misión va a ser súper rápida hoy, ¿eh? A este paso. Vamos a buscar el que queda. Si lo viéramos... Vale, que ya lo tengo localizado. Así que hoy va a ser algo súper rapidito. ¿Verdad, chiqui? Vale, sí, lo tenemos a tiro. Ahí está. Vale. Yo creo que va a ser la misión de Monta el Rayo más rápida que haga en toda mi vida. Ahí está. Vamos a despejar esto un poquito, ¿no? Ya que estamos. Y... vale, las condiciones, o sea, el sitio donde me lo ponen no es un sitio fácil, ¿vale? De defender. Pero no pasa nada. Porque podré defenderlo, vamos, que sí podré defenderlo. Se creen que porque me pongan aquí, ¿sabes? Yo me voy a chantar. Y es que no saben ya con qué se están metiendo, o sea... saben con quién se están metiendo. Venga, va. Vamos a ir construyendo esto rápido. What to build? Wait for it. Vale. Hostia, se ha despertado por ahí. Se han despertado otros pocos por ahí, por lo visto. Vale, venga, venid para acá, venid para acá. No estoy ni tiempo. Venga, va, vamos a seguir. Ahí está, vale, perfecto. Vamos a ir aquí arriba. Thank you.
Vale, esto ya está hecho. Ok. Vale, además están en camino. Pero no pasa nada. Porque vamos a poder con esto. Vamos, más que de sobra. Así me dejan, continuamos. Vamos a ir empezando por añadir esto. Para que al menos ahora sí. Le dan por atacar. Al menos que les cueste. Atacar, así que lo que sí voy a hacer va a ser ya parálisis. Y estas. Por si acaso. Aunque dudo mucho, pero bueno. Venga, vamos a terminar de mejorar esto. Vale, y aquí coloco al defensor número uno. Vale, a cual te doy una armita y unas cuantas balas. Y al otro defensor lo voy a colocar aquí. Otro esto y con otras pocas balitas. Y ya sé que sí. Nos vamos a hacer la misión. Listo. Empezamos. Vale. Ok. Ya, chavales, todos a la mierda. Me encanta cuando las cosas funcionan así de bien. Bueno. Esta es la primera parte nada más. Y no llevamos casi nada hecho. Mira, chaval.
Apañado. Nada que los defensores son bastante buenos, ¿eh? Eso hay que admitirlo. Ya es que los defensores de por sí casi hacen que ni lleguen a la propia base, ¿eh? Yo estoy hasta incluso pensando que podría dejar a ellos solos y me lo completarían igual. Bueno. Ah, mira, que está por ahí, vale. Nuestro querido amigo es Smasher. A los defensores. Bonus challenge success. Good job, team. Venga, va. Déjame hacer la segunda. Not bad. I think we'll need a little more blue glow. Add blue glow and get ready to defend the van. Put the switch when you're ready. Defend the van. Bueno. We've got a bonus in play. Las que tenemos que temer es por estas cabronas. Que como siempre la están liando. Vale, un lanzador. Ven para acá, machate. Tú mueres rápido con las espadas. Venga, nos vamos para el otro lado ahora. Paran y listo. Si les disparamos antes de que hagan nada. Vale, un taker. Nada, no hay nada que temer. La misión va a ser una misión rutinaria de montarrayo. Vale, se van apañando sin ningún problema. Como si fuera ya un problema.
Bueno, venga, a ver, que queda un minutico. Sitio para lo que queda, me podría poner desde aquí y disfrutar los 10 segundos que queden. Sin total, ya lo voy a cumplir. Así ya de paso veo cómo sale la furgoneta. Además, está intacta, así que ya vamos a ver desde aquí. Mira. Mírale cómo sube. Aunque el globo no se vea. Es que es un coche que vuelve de una manera un poco extraña, la verdad. Así que bueno. Misión cumplida. Está perfecto. Fase 1. Fase 2. La cometa despega. Bien. Vale, en 2 días o menos, así que ya tengo botín de nivel 4. Sí, más o menos lo que se suele conseguir, haciéndola de manera rápida. Así que venga, nos vamos, vemos qué nos da y dejamos el primer vídeo de la página 13 completado. Bueno, vamos a ver, recompensa, botín de nivel 4. Vale, bueno, puntos de héroe, bueno, no está mal eso. Peligro en la bruma, que me das ventajista. Fuerzas de la naturaleza, en la cual naturalista. I'm in position and I'm starting to think this is a bad idea. Launch that rocket before I change my mind. Okay, madre mía. Algo debe estar pasando. Príncipe superviviente y es. I can't believe it. It seems like only yesterday we were taking our first baby steps into Stonewood and now we're the reigning conquerors of Plankerton. All right, no getting sentimental until all the husks are dead. Let's expand our storm shield and get the plank out of here. Okay, vale, pues la próxima misión va a ser escudo antitormentas. Y luego ya tablas fuera y finiquitamos ya Villatablón. Madre mía, todo el tiempo que llevo jugando ya al salvar al mundo y ya por fin voy a terminar la segunda parte del juego. O sea, para que veáis lo largo que es y la de horas que le puedes echar, es que es un montón. Así que, Casters, lo vamos a ir dejando por aquí y el próximo vídeo, defensa del escudo antitormentas de Villatablón 6. Así como siempre, Casters, si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like, no sé si seguirme por mis redes sociales, por Twitter o por Instagram, para seguir haciendo día a día. Si nunca os habéis suscrito al canal, pero aquí al lado le pincháis, suscribís y ya está, fácil y sencillo para toda la familia. Compartirlo con todos, que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo.